Bienvenidos a nuestro segmento Vagando con PH. Nos encontramos en un lugar de Chalatenango, es un destino realmente impresionante. Y déjenme comentarles hacia dónde vamos. Para nombre de Jesús. Y nos encontramos específicamente en el puente, el cual tiene una longitud de 180 metros, 20 metros de ancho, pero lo más importante acá es que estamos en el puente más alto de El Salvador, con una altura de 27.3 metros de alto. Y está por acá, cerca de todos estos destinos, pueden observar, naturales y culturales de este impresionante municipio. Así es que acompáñenme a este impresionante recorrido. Bienvenidos a nuestro segmento Vagando con PH. Nos encontramos en uno de los municipios de Chalatenango que tiene atractivos naturales y culturales. Estamos en Nombre de Jesús. Veamos y acompáñenme a este impresionante recorrido. Y déjenme comentarles que estamos aproximadamente a 20 kilómetros desde la cabecera de Chalatenango y aproximadamente a 112, 13 más o menos kilómetros desde San Salvador. Este lugar se celebran fiestas patronales en nombre, así como tiene su municipio homónimo, Nombre de Jesús, en las fiestas para las fiestas agostinas. Usted puede venir acá y también disfrutar de este impresionante destino. Así es que conozcamos más y acompáñenme en este recorrido. Nombre de Jesús está aproximadamente, según como se menciona, al norte de Arcatagua, al noroeste por la República de Honduras, al este por Victoria, departamento de Cabañas y la República también de Honduras, al suroeste por Victoria y al sur por Sensuntepeque, al oeste y noroeste por San Antonio de la Cruz. Algunos de los ríos que recorren el municipio son Panatera, Guayaquiquín, Turín, y sus elevaciones más importantes son el Cerro Eramón, Los Chivos, Patanera, el Cerro, el Sope y el Espino. Cuenta con una población aproximadamente de 4.000 habitantes. Su clima es cálido y tiene un área de extensión de 40.43 kilómetros cuadrados. Muchas de las familias residen en Estados Unidos y envían remesas económicas para las familias que viven también en el municipio. El casco urbano cuenta con todos los servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, teléfono, internet, puesto policial. Existe también unidad de salud. Además, en los últimos años es visto y beneficiado también por la carretera longitudinal del norte, que promueve un acceso muy rápido para el municipio. Recordándoles que en Nombre de Jesús se encuentra el puente más alto del Salvador y desde luego que forma parte entre Chalatenango y Cabañas. Recordándole que las fiestas patronales se celebran entre el 6 y 6, 3
y 6 de agosto en honor al divino salvador del mundo. El municipio encuentra usted hermosos paisajes naturales, hidrografía, además del río Lempa y el embalse del Cerrón Grande. Así es que los invito para que ustedes vengan a visitar este municipio con todos sus atractivos naturales y culturales. Continuamos con nuestro recorrido. Por este segmento, una vez más en este recorrido impresionante Vagando con PH. No olviden, por favor, suscribirse, compartir para que más personas conozcan estos impresionantes destinos. Desde luego, su dedito arriba, comentar si usted desea que conozca otro lugar de nuestro segmento y desde luego, otra vez se lo digo, suscríbase, compártalo y nos vemos en el próximo segmento de Vagando con PH. ¡Saludos!